Aquest matí he tingut, juntament amb el professor Lluís Saldavila, el gust de compartir l'aventura d'emprendre amb 100 joves que han sigut prou valents per crear un projecte al mig de Girona només amb 5 euros a la butxaca. La pregunta que les hemos hecho es tan sencilla como ¿qué harían ustedes si tuvieran 2 horas, tuvieran que crear un proyecto, una empresa real, que les fuera bien, probar, fracasar, triunfar y ganar dinero y solo tuvieran 5 euros para empezarlo? La verdad es que nos han sorprendido. Se han aprovechado la condición de que en Girona el 1 de julio hace más calor que en el infierno. De hecho, le han dado de beber a perros. Con eso han ganado bastante dinero, de hecho. Han vendido abrazos, han creado la piruleta solidaria y, en resumen, han conseguido recaudar más de 500 euros en estas 2 horas. Lo bonito, el premio para el ganador, no era el dinero. El premio para el ganador era decidir dónde iba el dinero. Además, la Fundación Princesa de Girona ha decidido duplicar ese premio, con lo cual los ganadores han decidido hoy, juntamente con otro de los equipos que también ha sido premiado por su valor innovador, que los 1.022,50 € recaudados irán a la Creu Roja de Girona. Se lo agradecemos además especialmente por el componente local que han decidido al entregar su premio. Pido entonces un aplauso por los 100 jóvenes que hoy nos acompañan.